que ese día ese hombre, yo nunca había escuchado a nadie hablando lenguas ni dando palabras proféticas. Yo me comparo con el rey David porque David cuidaba las ovejas de su padre, yo cuidaba la gallina de mi papá. Estaba la parte de atrás de la casa y después que este profeta oró por todos los que estaban en la casa, mi mamá se acordó de mí y mi mamá le pide a él, por favor, usted puede orar por un chico que tengo todavía. Imagínate, habían desfilado ya muchos, 10, me tocaba a mí. Yo llegué con ese aroma a gallina, con una muleta que yo había hecho yo mismo para poder moverme porque tenía problemas con la rodilla, con las piernas, no podía caminar, no podía fluir. Dios es maravilloso, Dios es grande, Dios hace milagros. Yo no quiero hacerte esta historia larga de mi vida, tan larga, en síntesis, presiste, que este hombre profetizó sobre mi vida y dijo que yo iba a cantar y que iba a predicar y que el mundo iba a conocer de mí. O sea, yo estoy acá no por la voz que tengo, ni por la habilidad de hablar ante la gente. Yo estoy aquí porque antes de hacerlo, Dios lo dijo. Dios lo dijo. Estoy aquí para decirte que si Dios ha dicho algo de ti, se va a cumplir. Yo no sé si Dios ha dicho algo de usted. Yo no sé si hay alguna palabra profética que usted esté esperando que se desarrolle, que ya alcanzarla. Pero yo estoy aquí para decirte, si Dios lo dijo, se va a cumplir. Se va a cumplir, 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 se va a cumplir. Si Dios lo dijo, se va a cumplir. Y en medio de todos los atajos en la vida, todas las altas y las bajas, porque somos humanos, puedo decir que no es ni la voz ni el talento lo que me tiene aquí de pie, es la gracia de Dios. Por eso no dejo de cantar este tema, solo tu gracia me ha sostenido. El número 3000, disculpa, el 3, no fui yo que le di el orden más. Y si usted la sabe, puede libertad cantar. Hay que ser valiente para cantar en España con tantas voces hermosas. He pasado por el valle de la muerte, pero al gritar tu nombre vuelvo a renacer. ¡Aleluya! Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán mil a mi diestra, mas sigo confiado. Comentario ni en el que
Corremos al otro, sí. Vamos al otro, sí. ¿Se puede ponerse en pie conmigo? Yo no sé usted, aquí hay un ambiente glorioso. Se siente la paz, la gracia, el favor de Dios en este lugar. Ay, es tan confortable estar entre la presencia del Señor, ¿verdad que sí? Me gusta cantar este tema porque habla de lo que yo siento por él. Y yo no tengo pena en decir que vivo enamorado del Señor. Ay, tú mojaste en mi terreno con tu lluvia, Padre bueno, y mi huerto ha florecido lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza y gozo, y mi Padre ha adorado su perdón. Ya lo vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza y gozo, y mi Padre ha tomado su perdón. Ya lo vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti. Me dice tu palabra, me gratifica tu mirada. Vivo enamorado de ti, vivo enamorado de ti, Señor. Yo vivo enamorado de ti. Que no sepa el mundo entero que yo sin tu amor me muero. Vivo enamorado de ti. A ver, dime aleluya. Este es tu pueblo, Señor. Esto es la vergüenza del Evangelio, porque es poder tuyo. Tengo tanto que decir, que encuentro las palabras que desaten lo que encierro aquí en mi corazón. Hay tu mojaste en mi terreno, cuando lluvia está en mi huerto ha florecido, lleno de esplendor. Tú cambiaste mi tristeza y gozo, y mi Padre ha colgado su perdón. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Tú cambiaste mi tristeza y gozo, y mi Padre ha adorado su perdón. Ya no vivo confinado a mi pasado, me has librado de toda condenación. Yo vivo enamorado de ti, me acaricia tus palabras, en la vida tu mirada. Vivo enamorado de ti, yo vivo enamorado de ti, Señor. Yo vivo enamorado de ti, que no sepa el mundo entero, que no sin amor te muero. Vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti.
aprendieron el coro. Uno, dos, tres, cuatro. Vivo enamorado de ti, Señor. Vivo enamorado de ti. Me acaricia tu palabra, me da vida tu mirada. Vivo enamorado de ti. Otra vez. Vivo enamorado de ti. Vivo enamorado de ti. Que lo sepa el mundo entero, que yo sin su amor me muero. Y vivo enamorado de ti. ¡Aleluya! Siéntese que voy a cantar más. Yo no deseo de cantar como 50 más. No, tengo que aplicarme la bienaventuranza del cantante y el predicador. Dice, bienaventurado el cantante que canta poco y el predicador que predica corto. Que lo van a volver a invitar. Esta me honra cantar. El padre de Juan Ramón es un excelente poeta, escritor de poesía maravillosa. Y dentro del libro que me obsequió, comencé a leer y fui impactado con esta poesía que lleva como título: ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes ni medida? E inspirado en esa tremenda pieza poética, le pedí permiso a ellos para ver si yo podía hacer una canción. Y le puse como título: ¿Qué imagen? Honrando la poesía del Pérez, un hombre que amo y que quiero muchísimo. Dice así:
su grandeza, estaríamos aquí toda la vida aplaudiendo, porque yo sé que es el digno de toda gloria, digno de toda honra. Él quiere hacer milagros, él quiere hacer cosas grandes. Y para que ocurra un milagro no se necesita mucha teología, solamente para el que cree. Todo es posible. Cántalo. Yo sé que estás aquí. Siento tu calor.
pie, por favor. Quiero que entienda lo siguiente, para cerrar lo que abrimos. Se sentía indigno, se sentía triste. El rey había muerto. ¿Qué le quedaba? Refugiarse en Dios. El problema de muchos de nosotros es que cuando perdemos todo, en vez de refugiarnos en Dios, nos refugiamos donde no debemos refugiarnos. Este hombre se refugió en Dios. Fue a la casa de Dios y allí tuvo una visión. Y vio al Señor sentado sobre un trono alto. Cuando se vio así y vio la santidad de Dios, vio su condición. Porque cuando tú ves la santidad de Dios, ves tu condición. Y ves cuán santo es Él y cuán imperfectos somos nosotros. ¿Y sabes qué hizo? Lo único que dijo fue abrir su corazón, ser suficientemente valiente para reconocer su condición. Y dijo: ¡ay de mí! ¡Que soy muerto! Porque tengo labios inmundos. Y no solamente yo tengo labios inmundos, sino que represento a un pueblo que también tiene labios inmundos. Pero el verso no termina ahí, porque dice: pero han visto mis ojos al Rey. ¿Sabes por qué? Porque esto implica que aún con toda tu condición, el Rey se te quiere presentar. El Rey quiere que tú lo veas como Él es. Aquí hay una buena oportunidad para decir como dijo aquel hombre: ay de mí, esta es mi condición, esta es mi realidad, este soy yo. No me puedo esconder de ti, porque de tu ojo, de tu vista, nadie se puede esconder. Si me fuese a una cueva, debajo del mar, donde sea, allí tú estás.